En una mañana, los rayos del sol acariciaban las flores del jardín. Rosas y margaritas sonreían de alegría. Arrastrándose muy despacito, apareció el caracol silvino. Él no estaba muy contento. Y doña Margarita decidió preguntarle: ¿qué te pasa, caracolito? Es que nadie quiere jugar conmigo porque no puedo arrastrarme rápido, decía el caracol silvino mientras se le caían unas lágrimas. No te preocupes, silvino. Doña Lombriz me ha contado que papá y mamá hormiga necesitan ayuda porque sus hijitas son muy traviesas y no hay juego que les venga bien. Silvino, con gran entusiasmo, se secó sus lágrimas, lustró su casita blanca y colorada y saludó a las flores y empezó a arrastrarse hacia el hormiguero. Se apuró para llegar. Cuando se acercaba, vio que algunas hormiguitas se estaban peleando. Se tiraban de las antenitas para saber quién tenía más fuerza. Acercándose a ellas, les dijo: vengo a jugar con ustedes, hormiguitas. Las hormiguitas se miraron pensando a qué jugarían con este extraño caracol de casita colorada. Y Silvino les explicó: las traviesas hormiguitas usaban la casita del caracol como un tobogán. Subían por un lado y bajaban por el otro. ¡Qué contento estaba Silvino! Por fin jugaba con sus amiguitos.